Preparándose para la invasión de la Tierra, estudiaron las armas de Ultraman, valiéndose de monstruos, entrenaron a su monstruo principal, Negrume, para derrotar a Ultraman, atacaron a Aki Sakata queriendo alcanzar al corazón de Ultraman. Ni el mismo Ultraman podría vencerlos con sus armas tan poderosas y su corazón roto. Ultraman cayó vencido por los poderosos del espacio. La muerte que se propaga por el vasto mundo de las tinieblas llegó hasta Ultraman. Buen trabajo. Yuriko, ¿tienes alguna noticia de Kishida que salió en busca de Go? Ninguna, capitán. Capitán, una emergencia. No. La Estación Espacial 6 está siendo atacada por una flota de naves espaciales. ¿La Estación Espacial 6? Exacto. Bueno, vamos. Sí, señor. Yuriko, prepara la nave del MAT. Capitán. ¿Qué pasa? Todo está cubierto por extrañas ondas electromagnéticas. La estación del cohete espacial está paralizada. El transmisor no está funcionando. Parece como si nos hubieran arrancado las piernas. Tenemos que llegar a la Estación 6 de prisa. No sé qué hacemos aquí. No se abre la puerta 1. Parece que tienen un problema. ¿Quién es usted? Nosotros somos los poderosos del espacio. La Tierra será nuestra muy pronto. ¿Cómo? Déjese de tonterías. No cree lo que digo, ¿verdad? Lárgese. Mientras exista el MAT, no tomaremos en cuenta nada de lo que diga. ¿Dónde está Gaza? Ustedes siempre contaron con la ayuda de Ultraman. ¿Y qué? Pero el dios protector de ustedes, Ultraman, nunca más aparecerá. Ahora ya no tenemos nada que temer. Usted robó los explosivos Satán Z. No queremos ver la Tierra prosperar pacíficamente. Pretendemos usar los Satán Z como nuestra mejor arma. Les advierto, Matt. Esperamos su rendición incondicional dentro de 12 horas. En caso contrario, iniciaremos un ataque. ¿Qué le hace pensar que vamos a aceptar esa imposición? Quiero mostrarle una cosa interesante. La Estación 6. Maldición. Esta va a ser una pelea a muerte. Las naves espaciales están viniendo hacia la Tierra. Capitán. Tengo cosas más importantes que hacer. Entonces, ¿vamos a dejar que llegue la flota? Es muy probable que los poderosos tengan una buena base cerca de Tokio. Daremos la bienvenida a esa flota y esperaremos las 12 horas. Entonces podemos usar los efectos reversibles sobre las ondas electromagnéticas para lograr localizar la base secreta. ¿Está queriendo recuperar los explosivos Satán Z? Así es. Minami. Sí, señor. Ueno. Sí, señor. Tengan mucho cuidado. Contáctense con nosotros tan pronto la zona tenga comunicación. Sí, señor. Vamos.
Bueno. Muy bien, un explosivo. Vamos a destruir todo. Bien, rápido. Muy bien. Salgamos de aquí. Bien, vamos. Minami, ¿cuál es el problema? No se puede abrir las bombas. Maldición. Van a morir con las bombas que ustedes colocaron. Maldición. El circuito. Sí. Ultraman fue crucificado y castigado con bastante crueldad. Ultraman se encuentra ahora esperando ser ejecutado. Estábamos preocupados. Se demoraron. Disculpe, señor. No pudimos encontrar el lugar. Fue una pérdida de tiempo. Idiotas. Ustedes ya no son niños. Debieron contactarse con nosotros. Ustedes son del MAT. Repita eso. Minami. No hagas eso. Aléjate. ¿Qué pasó? ¿Acaso no recuerdan nada de lo que hicieron? ¿Qué pasó? ¿Qué hacemos aquí? ¿No deberíamos estar en el laboratorio de ondas espaciales? Dijiste el laboratorio de ondas espaciales. Vamos para allá. Sí, señor. Capitán. Ellos fueron hipnotizados. Tenga cuidado, por favor. Ya lo sé. Espera. Ahora. No explota. Tráeme los datos del Capitán Ibuki y de Fumeo Kishida. Sí, señor. Ahora vamos a poder jugar con el MAT y con Negrume. De ahí saldrá la victoria de Negrume. Ordena a Ueno y Minami que eliminen a todo el equipo. Sí, señor. Minami. Ueno. ¿Qué sucede? Despierten. Ueno. Minami. Se está preparando la ejecución de Ultraman en el planeta de los poderosos. Nuestra flota espacial llegará a la Tierra dentro de poco tiempo.
La Tierra será nuestra. Vamos a hacer pedazos a Ultraman. Vamos. Destruyanlo. Rescatar a Ultraman es hacer la operación Estrella Ultra. Coopera, por favor. Tienes razón. Vamos a entrar en contacto con la Estrella Ultra. Estaba preocupado. A mí me capturaron y me llevaron al escondite de los hombres del espacio. El laboratorio de ondas espaciales es la base de ellos. ¿Qué pasa? Actúan extraño. ¿Dónde está el equipo? Go. Sí, capitán. ¿Te volviste un desertor? No. ¿Cómo dice? Tuviste miedo del monstruo. Y trataste de esconderte. Qué ridículo. Prácticamente se burla de mí. Minami. Sí. Ejecuta a Go de inmediato. Sí, señor. ¿Qué significa esto? Capitán. ¿Qué significa esto? Desgraciados, quieren acabar conmigo. ¿Pero por qué? Go, ellos están siendo controlados por los hombres espaciales. Eso imaginé. Es un receptor ultrasónico. Todos están así. Encárgate de ellos. Sí. ¿A dónde vas? Al laboratorio de ondas espaciales.
extraño mucho. Esta vez, lo voy a liquidar. Capitán. Ultraman está vivo. Oh no, él va a ser vencido de nuevo. Muy bien. Luchemos con Ultraman. A trabajar. Sí, señor. Capitán, ¿está bien? Atención, ataquen. Yuriko. ¿Dónde están? Capitán. Capitán, ¿dónde está? Yuriko. ¿Estás bien? Maldición. El temporizador de color de Ultraman parpadea pero no perderá. Y eso debido a la amistad con el primer Ultraman y Ultra 7. Eso es, Ultraman. Acepto que has vencido, pero Tokio volará por los aires muy pronto. Lo vencimos. Pero dijo que Tokio volará por los aires. Eso significa que la bomba Satán Z está preparada. No es tarde para buscar los explosivos. Deben estar por ahí. Solo hay un sitio donde pueden haberlos colocado. Vamos. Sí, señor. Sí, señor.
Buen trabajo. Lo hice en poco tiempo. Ya puedes bajar, eso es. Baja, con calma, eso es. Capitán, vamos a celebrar luego. ¡El gallo! ¿Qué dices? Vamos. Capitán. Sí. Debo disculparme. Está bien. Lo entiendo. Gracias. Hoy es Nochebuena. No lo olvidaste, ¿no? Cuídate. Vamos a casa. Sí, señor. Hiro, ahí estás, abre la puerta. Go, eres tú. Entra, por favor. Hola, Go. ¡Feliz Navidad! ¡Kiyoshi! ¡Kono yoru! ¡Oshi wa!